Ah, listo. Gracias. Bueno, eh, ahora sí estamos en nuestra recta final este, de este coloquio que resulta apasionante por ratos. Y voy a presentar, en primer lugar, a Rocío Margarita Cres que es le, eh, doctoranda en historia del arte. Es licenciada en historia. Ma eh, Maestra en Historia del Arte y doctoranda en la misma disciplina por la UNAM. Es miembro de proyectos de investigación sobre estudios de arte precolombino americano y en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Ha realizado estancias y participado en grupos de investigación, montaje. De exposiciones, publicaciones, foros académicos y docentes en México, también en algunos otros países de América Latina. Obtuvo el premio Marcos Celia Moss eh, a la mejor tesis de licenciatura en historia por su investigación: Voces de Roca, el arte rupestre en el Valle de Mezquital. Como fuente histórica, a la cual dio continuidad en su trabajo de maestría titulado Sendas rupestres de la memoria: una feroz serpiente en el mezquital hidalgo. Actualmente realiza su investigación doctoral sobre estudios comparativos entre Mesoamérica y área andina con el proyecto. La imagen de la serpiente en dos memorias americanas, las herencias teotihuacana y moche. Este, escuchemos a Rocío. Muchas gracias. Eh, gracias. El interés por los estudios comparativos sobre América precolombina ha propiciado diversas investigaciones. Y diálogos intermitentes sobre las relaciones entre los pueblos antiguos. Entre las interrogantes arqueológicas sobre los contactos marítimos o terrestres y los estudios iconográficos, la obra de Miguel Covarrubias aparece como un referente fundamental por poner las imágenes como eje de las comparaciones panamericanas desde por lo menos los años 50. Una década después, trabajos como los de Donald Latrap y Mino Batner toman vigor en los planteamientos en busca de comprender la historia hispánica particularidades y semejanzas culturales entre pueblos andinos y mesoamericanos. Los aportes de Covarrubias permanecen vigentes más que en el aspecto difusionista por el propio ejercicio comparativo, el valor de los registros gráficos, el acercamiento entre la historia del arte y la arqueología, las reflexiones e ideas que invitan a la confrontación de las construcciones simbólicas de culturas distantes. Su proceso creativo y resultados publicados nos revelan que el acercamiento a la obra y los ejercicios comparativos en diferentes niveles son tareas que implican varios retos. Uno de ellos radica en identificar las directrices que resulten pertinentes para confrontar elementos que en primera instancia parecieran inconexos en sitios distantes. Por otro lado, defender una postura crítica frente a las premisas que plantean que solo es válido comparar elementos de la misma cultura o región. El arte precolombino, cito a Covarrubias, constituye una parte importante y poco conocida de nuestro legado artístico continental. El arte indígena no ha sido suficientemente estudiado desde los puntos de vista combinados de sus valores estéticos y sus significaciones históricas en un esfuerzo encaminado a comprender el proceso mental de sus creaciones y sus factores sociales que ayuden a su formación. Fin de cita. En el águila, el jaguar y la serpiente, Covarrubias detiene su atención en la simbolización de animales que encarnan diversas formas de poder en América. El texto y las imágenes de este libro dan cuenta de la observación e identificación de formas constantes en diversos soportes a manera de narraciones plásticas e históricas en América precolombina. Exalta la necesidad de los datos arqueológicos, de extensiones y disposiciones cronológicas e interrelaciones con los pueblos, aunque, cito, por pocos que puedan resultar los datos arqueológicos dignos de confianza para conseguir un conocimiento global de la cultura indoamericana, poseemos, sin embargo, la cantidad de una gran cantidad de material artístico suficiente que nos permite asomarnos al arte aborigen americano y teorizar acerca de su significación. Fin de cita. Un acercamiento a la fauna fantástica americana. En toda América, la diversidad de animales asociados a lo divino varía en función de los ecosistemas y las formas de pensamiento. En varias culturas, la serpiente ha sido una de las formas más recurridas para expresar el pensamiento filosófico, histórico y religioso. En la imagen y en el ritual, el ofidio biológico se transforma y en su cuerpo, como vía regia, convergen elementos que lo complejizan, otorgándole la divinidad como ser sobrenatural plumas, cuernos, astas, atributos de pez, felino, coyote, etc. Mucho es lo que se ha escrito y lo que se puede decir de la imagen de las serpientes y sus hibridaciones en Mesoamérica y los Andes. Para sintetizar en esta ocasión, nos enfocamos en ejemplos sobre la imagen de algunas serpientes felino en Mesoamérica y la costa norandina. Las revisiones y análisis hechos por Covarrubias de la Cerámica y Escultura Olmeca lo dotaron de un bagaje para poder hacer propuestas a mediados del siglo XX respecto a la genealogía de formas felínicas y serpientes. Con el ojo de artista visual, Covarrubias puso atención en los trazos, en las formas y tuvo la sensibilidad de reconocer valores plásticos. Con el ejercicio del dibujo, Covarrubias notó lo que llamó la obsesión felina en las representaciones olmecas a las que atribuyó un móvil, cito, esencialmente religioso relacionado con el culto a los dioses tigres, jaguares. El análisis de las piezas eh, con constantes simbólicas como el del dragón Olmeca le permitieron consolidar su conocida propuesta sobre el dios de la lluvia y la imagen de la serpiente entre los mayas. El interés de Covarrubias puede rastrearse en las constantes incógnitas que desencadenan las formas híbridas de personajes que tienen como sustancia las potencias del jaguar y la serpiente. De cierto modo, en el, llamado, en, el, en el llamado dragón convergen las formas de ambas entidades, conciliando las oposiciones naturales de ambas especies. Las fuerzas de los espacios sagrados están frecuentemente asociadas a los atributos de animales específicos, a diversos espacios del cosmos que, correspond, que corresponden a los atributos de los animales y pueden rebasar las formas mismas de la naturaleza. Así, la conjunción funciona como solución formal y simbólica de seres sobrenaturales específicos, como carácter sagrado para regir y proteger los espacios y entornos. La idea del jaguar dragón de Covarrubias tuvo resonancia en los trabajos de Michael Coy, quien propuso la existencia de una serpiente de fuego con cejas flamígeras como las de las presencias olmecas importantes también en el altiplano central. Con el, con el antecedente de Covarrubias, David Horalemon consideró el dragón Olmeca como un ser sobrenatural importante que resalta el aspecto celeste del dios Jaguar, cuya presencia más frecuente llega a identificar en la cerámica anterior a 900 a.C. En esta ambivalencia de las representaciones de la serpiente, dragón y felino, David Grove también propone la conciliación de ambas entidades resueltas en la misma forma animal con significados locales tempranos. La fuerte relación del concepto montaña-cueva entre el Olmeca da sentido a la, idea, a la idea profundamente arraigada en Mesoamérica de la montaña como origen de todas las cosas y la cueva como portal, a veces en forma de camino subterráneo como túnel asociado a la arquitectura. El culto al cerro como generador de vida en el interior de la tierra está profundamente relacionado también con el culto a los muertos que regresaban al seno, como donde, de donde emergen los ancestros progenitores de los pueblos. Una mirada al sur. Aunque se tiene material cuantitativamente superior sobre los estudios de los incas, donde la serpiente con elementos de felino y ave, el amaru quechua, que incluso sigue descendiendo de los cerros, haciendo palpitar la vida en la tierra, en el centro y sur de los Andes, la documentación plástica de la costa y Sierra Norte peruanas es tan diversa como abundante. En el sur del continente americano, en gran parte de la costa, las presencias, las presencias serpentinas han tenido ricas representaciones asociadas al agua y a las fuerzas complementarias de la serpiente felino. Recordemos que la ausencia de lluvias en la costa permite el predominio, de suelos, permite el predominio de, sueros, de suelos áridos y una escasa diversidad biológica. Los asentamientos de grandes ciudades y sociedades costeras florecieron favorecidos por eficientes sistemas hidráulicos como los puquios en la costa sur de la región de Nazca y los saberes de la navegación que se apuntalaron con la actividad pesquera. En sus estudios, Anne-Marie Hockenheim ha identificado para los Andes el binomio colmillo-serpiente, relacionado con la autoridad de los ancestros, ya que los colmillos son elementos recurrentes en los seres míticos que portan también el poder de los felinos. La presencia de los colmillos en la serpiente y los largos colmillos en los personajes que la acompañan son una constante en la iconografía moche. Entre los moche, las dimensiones de lo sagrado están profundamente relacionadas con lo humano. La pintura en la cerámica muestra constantemente personajes bajo el cuerpo arqueado de la serpiente que remata cada extremo con, fier con fieras cabezas, enmarcando espacios donde suceden eventos de trascendencia ritual. Las representaciones dinámicas de las serpientes arqueadas, ondulantes o enroscadas remiten a la presencia diversificada de las aguas que propician la vida en la aridez de la costa. El felino que ruge detrás de los cerros, el sonido de la tormenta que no llega a la costa, sino no en forma de lluvia, sino reptando bajo la tierra. Así los contextos subterráneos propician el contacto de lo humano con lo divino el espacio donde los antepasados resolvieron la representación del cuerpo enroscado de la serpiente y las formas de perpetuar la memoria de lo sagrado en las entrañas de la tierra. Ideas finales. Los aportes de la mirada viajera y precisa de Covarrubias provocan la búsqueda más allá de Mesoamérica cuando nos planteamos emprender investigaciones en historia del arte precolombino desde México. La riqueza discursiva de la cultura material nos invita a reflexionar sobre las formas rituales que, favoreci que favorecieron la pervivencia de arraigadas formas de pensamiento que en algunos pueblos siguen vigentes hasta el presente la serpiente furiosa que desborda los ríos y la que vive en la cima del cerro y que a falta del culto correspondiente puede irse dejando al pueblo sin agua respecto a las representaciones atender a la materialidad y las diversas y las diversidades formales trasciende en el análisis de los contextos en los que fueron ejecutadas las imágenes. Más que la búsqueda de identidades formales o la genealogía de las representaciones, las miradas comparadas nos invitan a hacer una revisión de la diversidad entre estos elementos, a repensar las maneras en las que las cosmovisiones se materializan con principios similares en otros puntos del continente. Las imágenes y las historias que nos permite conocer a través de su estudio Dejen la búsqueda entre el saber de los ancestros, la memoria histórica y los rituales en los que se revitaliza este arte. Gracias. Bueno, duda sobre serpientes emplumadas o oh, jaguares? No. No. Eh, gracias. Um, mañana te recibes de doctorado en Historia del Arte, Rocío, cosa que eh, no estaba eh, en el currículum que leyó Yuriza, yo creo, porque no sí, sabes. Sí. Pero eh, el trabajo que vas a presentar desde la Historia del Arte, evidentemente, es un ejercicio comparativo en donde hay una buena dosis, eh, y lo has dicho en la introducción a la presentación, de cobarrubias para poder hacer esta comparación, digamos, encontrar estas similitudes o no en lo mesoamericano y lo andino. Yo te quisiera preguntar, fue corta su exposición, pero ¿qué tanto de cobarrubias hay en esta propuesta que estás haciendo de entender? La, la plástica teotihuacana y la moche a la luz de este ejercicio comparativo, Rocío? Pues creo que más, de lo que más de lo que yo misma me doy cuenta, porque en principio la mirada amplia, lo que decía de los viajes y la amplitud de mirada, que ya también lo decían ahí Luna antes. Le permitió a él hacer propuestas que no se restringían a los estudios culturales en un área, como podría serlo plenamente mesoamericano. El ejercicio que hago yo en, en, en la tesis doctoral es precisamente esto: buscar los parámetros que, en términos visuales, nos pueden ayudar a comprender el arte precolombino con diferentes elementos con los que no estamos familiarizados normalmente. Covarrubias nos invita a mirar eso, a lo que no estamos acostumbrados a observar a comparar y no para encontrar necesariamente similitudes, pero sí para construir nuevas propuestas sobre los estudios eh, americanos antiguos. Entonces, pues espero haberlo logrado con, con la investigación. Felicidades, Rocío, gracias. Rocío, pues muchas felicidades y habiendo escuchado la... la Presentación anterior eh, y el nombre de la presentación, el ojo cautivo. ¿sí? Es la enseñanza que comentar, nada más que la enseñanza que nos deja covarrullas para, para tener esa, esa mirada y sí. la amplitud eh, de, la, de la mente para poder ver más allá de lo que es nuestro, de lo que tenemos, de lo que sabemos, de lo que conocemos y cómo él con esa experiencia, ¿sí? Eh, nos deja una, una enseñanza de investigación, una metodología de investigación. Claro. Y en tu trabajo de, de doctoral, así está presente. No. Felicidades. Gracias. ¿Alguna otra persona? Pues eh, le agradecemos. Muchas gracias, es, doctor. Bueno, gracias y ánimo. Conoce la imagen. De serpiente emplumada, a todo color, de códice florentino. si ¿Sí lo conocen? Sí. Porque juraban que existe en esta región. Uh -huh. bueno, gracias. Gracias. Bien, este, dicen que sugar con chulet, sugar ¿Mm? con chulet, sugar con chulet, lo dulce Bueno, eh, mire, eh, decidí escribir este breve párrafo. De presentación de doctora. Bueno, decidí escribir este breve párrafo de presentación de la doctora Rita Eder porque, justo por conocer su trabajo académico de más de cuatro décadas, <laughs> me sería imposible improvisar sin extenderme demasiado y rebasar el formato que se sigue en este coloquio. Doctora Eder es investigadora del instituto desde 1977 uh -huh. y fue su directora dur durante ocho muy fructíferos años. En este periodo y con su gran capacidad organizativa, logró ubicar nuestra institución en el contexto internacional a través de numerosas reuniones y publicaciones. Es cierto. Como investigadora, ha publicado numerosos trabajos. La mayoría de ellos están dedicados al estudio de arte, del arte mexicano del periodo que abarca las décadas de 1930 a 1970. Mencionaré tan solo sus últimos libros, narraciones, pintura de Antonio Ruiz, El Corsito. Luego, Desafió a la Estabilidad 1952-1967, que también fue una exitosa. Exposición en el MOAC. También menciono Tiempo de Fractura, que se refiere a su participación junto con Helen Escobedo en el Museo de Arte Moderno de México. Desde luego, habría que agregar también aquí numerosísimos capítulos de libros, ponencias y artículos. Paralelamente desarrolla uh, a la fecha una intensa actividad docente y el premio de Universidad Nacional fue uno de los reconocimientos que recibió por esta labor. En el contexto de esta reunión a la que estamos asistiendo, deseo simplemente destacar que junto con su equipo, Mónica y Anei, fue su instigadora y organizadora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dúrdica. No te olvides que formas parte de este proyecto también. Gracias por eso. Gracias por la presentación. ¿Se oye bien o está como…? No, ¿Sí? ¿Se oye? Ok. Y eso que están grabando, qué barbaridad. Bueno, siempre una a mí por lo menos me interesa qué lleva una persona interesarse por interesar, interesarse por un tema, ¿no? Y yo entré por una puerta lateral a Covarrubias. Resulta que me inter tuve mucho acercamiento por las obras a Antonio Ruiz, el Corsito, que era esa persona que aparece en algunas imágenes que aquí han presentado, que le ayudaba, o más que le ayudaba, a hacer esos mapas del Pacífico. Tenía una técnica excelente. Y entonces comprendí que algunas de las obras de este pintor, que muchos de ustedes no conocen, venía de esta práctica de los mapas. Entonces ahí me empecé a interesar por Covarrubias. Y entonces una vez que terminé el trabajo de Antonio Ruiz, fui por el otro personaje, que es Covarrubias, y me di cuenta, como han dicho aquí, que, pues, que no ha recibido, digamos, la atención. Académica, investigativa, etcétera. Me parece que probablemente estamos en el momento de, de un auge de covarrubias. Yo creo que va a haber muchas más cosas. Es cierto que hace un par de años, cuando yo estaba por dar una conferencia en Vancouver que se llamaba Connecting Cultures, aparece un enorme catálogo que se llama Drawing a Cosmopolitan Line, de una gran investigación que se hacía sobre covarrubias en el Museo Georgia O'Keeffe. Y es una buena investigación. Y entonces, ¿para qué hacer más? No? Decía yo. Pero entonces, me pareció que a pesar de que la exposición era extraordinaria, no la vi, pero vi el catálogo. Había algo que escribió eh, una experta en arte norteamericano, en arte de las culturas de Norteamérica, las culturas indígenas, que me, que me molestó un poco. Este, <laughs> y entonces me metí en este lío por eso. ¿no? ¿Y qué es lo que me molestó? Decía ese libro el águila el jaguar y la serpiente fue fantástico en su momento estudiábamos en los estados unidos y probablemente en canadá también no había nada sobre el asunto y aparece el libro de covarrubias y educó algunas generaciones pero resulta que aparecieron nuevos huesos bueno no lo dice así ella Eso es. Y entonces el asunto del difusionismo terminó con el libro. Ya no tenía esa potencia que había tenido. Y por tonta me prendí con eso. Dije, voy a ver qué está pasando. Entonces, esta es la historia de cómo yo trato de ver cuál es el problema. ¿Por qué hay tanto molestia con el difusionismo? De esto ya hablamos mucho. Este, el problema de hablar al final siempre es que ya casi todos los temas se tocaron. Pero lo que podría ser interesante de aquí es que esto es una experiencia práctica. Entonces, pues voy a empezar y a ver cómo me va, ¿verdad? Eh, entonces mi, mi trabajo, como dice ahí, se llama simplemente Miguel Covarrubias en el Museo de Historia Natural de Nueva York, porque ahí empezó todo, todo este proyecto empieza ahí. Bueno, como todos ustedes saben, el Museo de Historia Natural de Nueva York, pues yo creo que la mayoría de la gente va por la gran sala de los dinosaurios. Tiene amplias colecciones de objetos culturales y artísticos, muchos de ellos producto de expediciones lideradas por expertos como Franz Boas. Bueno, está una de las grandes cosas que tiene ese museo, es la sala del Museo Norte o esas otras expediciones eh, Lideradas por alguien que le interesó mucho a Covarrubias, sobre todo la sala china, que era Bertolt Laufer. Entonces, aquí lo están viendo: es este hombre que fue un expertísimo sinólogo, experto en China, que antes de irse al Field Museum fue traído por Boas para eh, formar parte de esta expedición que fue a China. Entonces vamos viendo que los que se interesaban por la difusión o el difusionismo eran, como los hombres de la ilustración y de otro tiempo, grandes viajeros. Y entonces aquí está Bertolt Laufer a la derecha, este, a la derecha de ustedes, pues compartiendo plenamente la experiencia de campo con una familia china vestida con esta ropa. Bueno, el museo es un lugar de interés para investigar algunos aspectos de la obra de Miguel Covarrubias. El caricaturista de Vanity Fair y de New Yorker vivió una buena parte de su vida en esa ciudad, en Nueva York, y hay suficiente evidencia de su relación con este museo y su posición. Eh, se habló de que era el curador de las. Eh, en las salas prehispánicas yo no pude encontrar el documento que probara eso, pero sí fue un asesor de varias colecciones en la medida que es citado por sus dibujos y sus ideas en diversas publicaciones relacionadas con el museo. Pues llegué al museo, en un emblemático museo ubicado entre las calles 77 y la 81, yo siempre entraba por la 81 en Central Park West con el deseo de desentrañar, solo fui para ver un párrafo. ¿Qué quería decir ese párrafo? Que desafortunadamente, para la sorpresa de esta eh, presentación, ya fue citado por Daniel Garza, pero no lo leyó todo. Eso es el, la ganancia. Un párrafo significativo que el dibujante y antropólogo inscribe en uno de sus últimos libros, El águila, El jaguar y la serpiente arte indígena de las Américas. En las primeras páginas, Covarrubias da enorme importancia al impacto que sobre su hipótesis tuvieron tanto el 29 Congreso de Americanistas y espero que puedan ver y puedan ver cuáles eran las ponencias y los trabajos que le interesaban. Celebrado este en septiembre de 1949, y también la exposición que acompañó dicho congreso, bajo el título Across the Pacific, y como subtítulo, una interrogante: ¿Contribuyeron las antiguas civilizaciones del Extremo Oriente a las civilizaciones indoamericanas? Y ahora sí, cito a Covarrubias. La posibilidad de diversas influencias y contactos en América, Asia Oriental y el Pacífico Sur es cada vez más tangible. Se aprecia una tentadora semejanza entre los estilos artísticos y el espíritu de algunas culturas indoamericanas y china. Y entonces tiene una larga lista que creo que vale la pena leer semejanzas ya señaladas por historiadores del arte y arqueología tan serios como fenollosa oswald siren leonard adam Bertolt laufer al quien ya conocieron h g Krill, Karl carl hense y en particular gordon eckholm carl schuster y el doctor, y el doctor hay, había otros doctores pero el doctor robert heine al que él, estaba más cercano y con el que se identificaba. Y sigue. Siempre me han llamado la atención las similitudes entre los conceptos y estilos de las artes de América, Asia Oriental y de los mares del sur. Y me confieso, y ahí creo que, ahí viene el problema, y me confieso culpable de desviaciones difusionistas, subversivas. Como ya lo dijo en su primer momento Daniel Garza. Bueno, entonces me puse a ver quiénes eran todos estos nombres. Algunos los conocía y otros no, no vengo necesariamente de esa rama. Y bueno, todos estaban muy interesados en esta conexión a través de los mitos, a través de las formas, a través de muchas cosas, entre este conceptos y estilos entre una cultura y otra la, la, la cuestión de los mitos realmente es una de las partes más interesantes bueno entonces me puse a buscar información sobre la mencionada exposición across the pacific que había en esa exposición que según sus palabras contribuyó a afianzar la idea de su proyecto comparativo y me encontré con el desalentador panorama de que no había rastro de la exposición, tampoco había un catálogo ni una discusión sobre el evento, solo algunos recortes de prensa. Sin embargo, fui al museo y sobre todo al Departamento de Antropología y se me hizo muy raro porque gente ya de más edad parecieron alegrarse muchísimo ante el interés por dicha muestra. Y me dijeron algo así como, esto va a volver. Bueno, en la biblioteca del museo pude acercarme a un registro fotográfico de la exposición. Entonces aquí estaba la mítica exposición. Esas imágenes me permitieron vislumbrar, los vamos a ver más de cerca, el proyecto museográfico de Gordon Eckholm. Él era el curador, un antropólogo es de esa muestra. E intuir la participación de Cubarrubias y su presencia en dicho museo. Al mirar las fotografías, pude divisar, no sé si ustedes ya lo vieron, que los mapas realizados por Cubarrubias con la ayuda de Antonio Ruiz para la Feria Internacional de San Francisco en 1939 estaban ahí, formaban parte de la muestra. Por algún tiempo, y aunque esto no parezca importante, a los que estudiamos a Cobarrubia, sí nos importa, no estaba muy claro dónde se habían depositado los mapas. Se sabía que habían ido a Nueva York un tiempo y después hay una especie de vacío. Se pensaba que posiblemente en Pacific House, sin embargo, entre los papeles administrativos relativos al pago de seguros, hay evidencia que aquellos mapas estuvieron bajo custodia del museo hasta 54-55. En la fecha, ficha introductoria que Eichholm preparó para presentar la exposición, al público explica que ésta tuvo como meta proponer a través de la forma visual el dilema de posiciones opuestas entre sí acerca del desarrollo de las culturas americanas. Por un lado, pues esto ya lo sabemos, su avance independiente y por el otro, la influencia y relación de los pueblos del viejo mundo. Interesante porque para nosotros, normalmente, el viejo mundo pues, es Europa. Pero este, en esta jerga, ¿verdad? Y no sé, a lo mejor estoy fuera de, de lugar, pero eh, en este caso es siempre la referencia del viejo mundo es el sudeste de Asia o el lejano oriente, quienes encontraron su camino a través del Océano Pacífico y dejaron su impronta formal. La exposición, según los textos, no intentaba contestar, muy importante, no intentaba contestar la pregunta o resolver el dilema, sino mostrar en forma conjunta objetos de áreas diferentes que muestran similitudes y sugieren contactos traspacíficos. Las ideas centrales de Eckhorn parecieron apuntar al encuentro con un estilo antiguo o originario. Dependiente es, es interesante analizar las palabras de Eckhorn. Concepto originario dependiente del concepto de estilo que se perfila como fundamental para probar ese origen. Entonces, esto ya lo dijo Anaí Luna, muy bien. Esta idea del concepto de origen, pues es, es de Semper, es el iniciador del problema del origen de la forma, el estudio comparado de los estilos del arte primitivo, así llamado, era una forma de reconstruir, la palabra es peligrosa, pero sí la llaman, la evolución de la cultura. A Semper le interesaba el origen de la representación artística y pensaba en este origen claro como el desarrollo de la técnica en busca de las formas elementales que están en la base de toda representación artística. Entonces, cuando se habla de origen, hay la búsqueda consciente o inconsciente de un modelo abstracto y universal. No sé si Eckholm sabía que quería decir esto. Pero esto se fue haciendo, diluyendo en la jerga de los curadores, de los historiadores del arte, y es un concepto que viene realmente del siglo XIX y viene de este gigante que es Semper, que el libro era así de grande, que estaba en alemán, no todos lo leían, ya hay traducciones extraordinarias, pero en fin. El curador y antropólogo, en aquellas notas que redactó para la exposición, arriesga la hipótesis que hay objetos artísticos de las tribus indígenas, aquellas de las costas del sur de Alaska, la Columbia Británica o las islas de Melanesia en el Pacífico Occidental. Desde su punto de vista, era difícil evadir la impresión de estar confrontado con variantes del estilo cuyas diferencias se debían a las distancias. Bueno, y entonces... Cada vez la palabra estilo se repite y se repite nuevamente. Y aquí nuestro colega dijo algo tan bonito, pero que no sé si se puede aplicar que el estilo y corrígeme Renato si ese fue lo que dijiste, el estilo es una sublimación del símbolo. Pues no sé, pero suena bien, pero de todas maneras yo creo que aquí hay una idea formal muy potente. La localización de paralelismos según la lista de obra. Ahora, la lista de obra es una facha porque no dice ni qué obras, ni qué materiales, ni nada. Dice una escultura este, y toda la lista ¿no? de las cosas que van a poner y ahí me tienen tratando de compaginar algunas fotos porque no hay mucha con la lista de obra. Bueno. Que sí había y que pues, siempre me ha parecido un poco ingenuo, es esta comparación del juego. Y eh, el dibujo chiquito es de un personaje del que vamos a hablar mucho, si el tiempo me da, que se llama Carl Schuster. Entonces, como me encantan las figuras marginales, así un poco el corcito al lado de covarrubias pues me encanta Schuster porque está en la exposición, pero es nombrado así vagamente. Pero vamos a volver a eso. Entonces, aquí las figuras principales son Gordon Eckholm y Robert Heine Y entonces presentan en el 19 Congreso de Americanistas Significant Parallels in the Symbolic Arts of Southern Asia and Middle America en este Congreso de Americanistas, y ahí una de las cosas que trataron de hacer es establecer las rutas que hicieran viables los contactos entre el viejo y el nuevo mundo. Pero esto es muy importante, siempre en tono hipotético, ¿no? Y basándose en la probada capacidad de los pueblos del Pacífico como navegantes. Aquí se mete un personaje que la academia no le quiere dar ningún crédito. Ahora parece que empieza. que es Thor Heyerdahl? ¿no? Thor Heyerdahl va a Perú, se arma una nave igualita a las que habría en ese tiempo, un tipo que le tenía miedo al agua, por cierto, y entonces se va en esa ¿no? en esa raft, ¿no? raft across the Pacific, así se llama el subtítulo del libro con Tiki, arriesga la vida de todo el mundo y se va. Y, y llega casi al destino de la polinesia francesa donde se eh, había pensado llegar y quieran que no pues este hombre mostró que se podía navegar por el pacífico con este una balsa antiparo había radios había otro tipo de tecnología que a lo mejor ayudó un poco es interesante decir que. Bueno, la aventura siempre es más fuerte que la academia. Y este hombre, <laughs> sí, pues, sí, es cierto. Este hombre está traducido a 70 idiomas. Y se han hecho documentales y películas. Y la última, de 2012, ya creo que había muerto Thor Heyerdahl, eh, ganó un Oscar. Es famosísimo, pero bueno. Entonces, no les gustaba la idea ni de la travesía, de, de, del, del, del transcurso, ¿no? De cómo, de cómo llegaron, pero además él decía que la cosa fue al revés, que los americanos llegaron a Polinesia y estudios del último tiempo han mostrado, porque hay ADN y todas esas cosas, que hubiera podido o tirar el difusionismo de una vez o levantarlo, ¿no? Pero pues no había eso. Entonces, no sé, he leído que 8% de las gentes en la polinesia tienen sangre indígena indígena de por acá, ¿no? de, de las Américas. No sé. Es, pero entonces, todo este, este asunto de, de la migración, la migración de los símbolos, la migración de las formas, pues me llevó a leer otras cosas. Y es eh, es un poco largo, pero pues lo voy a tratar de cortar. Y como el tema es un poco rizomático, pues entonces hice una búsqueda eh, de ese tipo. ¿no? Ah, pensé que ya se me había acabado el tiempo. Bueno, entonces no es nada nuevo, porque es una idea muy fuerte en el siglo XIX. Cuando Europa empieza a voltear a otras culturas, y hay un tipo muy inteligente, y aquí hay varias personas que estudiaron en la Universidad de Columbia, lo han de ver oído nombrar, o quizás tuvieron la suerte de tomar media clase con él, que se llamaba Rudolf Wittkower, y que era este, un alemán que se tuvo que ir de Alemania, como muchos. Y este se volvió jefe del Departamento de Colombia. Y él es muy conocido por sus trabajos sobre arquitectura barroca Renacimiento, y, eh, y trabajos sobre el Renacimiento, y Nacidos bajo Saturno, y esta cosa de la melancolía de los símbolos. Entonces, ¿qué pasó? Estamos en… No, no. No sé qué pasó, pero no importa. Este, entonces él escribe, que, es que yo pedí una transparencia en blanco, ¿no? No, es, no porque esa la, es la sorpresa. Está en negro. Bueno. Bueno, déjalo, déjalo. No importa, bueno, es el vacío. Bueno, el juego entonces. En su artículo, es que lo que pasa que cuando uno oye a la gente y tiene la imagen la fuerza de la imagen es mayor, es la cosa. Bueno, en su artículo, El águila y la serpiente, este es un artículo del 38. Bitcover rastrea este motivo, nos tiene mucho que ver con nosotros, de Babilonia a la India, de Melanesia a México y Costa Rica, sin dejar fuera a Bizancio Según él, origen y contacto fueron una preocupación constante para la historia del arte, algo que se acentuaría a finales del siglo XIX, cuando se inicia el interés por la expansión del eh, horizonte europeo y el deseo de mirar hacia África, Oriente y las Américas. Durante más de un siglo, dirá, los etnólogos han trabajado con dos teorías antagonistas, la difusión de la técnica, ideas, conceptos y formas de arte frente a una generación espontánea de culturas en distintas partes del mundo. El historiador de la cultura o del arte que estudia las grandes civilizaciones ha aprendido a operar entre los intercambios difusionistas, lo cual no necesariamente anula la posibilidad de convergencias y paralelismo. Este es, no sé si el... Nombre es la cuerda floja, pero esta es esta cosa liminal casi, como el equilibrista que camina en eso entre pensar que hay contacto o pensar que las mismas cosas suceden en, otro, en muchos lugares. Y entonces, para él es necesario probar las rutas y tiene sus mapas y dice que el término difusión solo significa que algún producto cultural ha migrado de una civilización a otra. De la misma forma en que migran los productos y los objetos, migran poblaciones enteras, nos va a decir a nosotros en el mundo que vivimos, por guerras o conquistas. Y también migran los artesanos, los comerciantes, los viajeros, los embajadores, los peregrinos y los misioneros. Clarificar las rutas de la transmisión, dice, es el primer paso del problema difusionista. Es necesario considerar que el trasplante de las formas, diseños y estilos enfrenta una, un triple reto, desde el comercio de los objetos y la migración de los artesanos, a la asimilación y adaptación del material importado. Entonces, es una idea muy fuerte que ya está desde mediados del siglo XIX, que no, digamos, no es una manera definitiva de decir las cosas, pero ahí está y eso es producto de la noción y el deseo y hacer una historia universal. Yo creo que eso es un poco el fondo. Bueno, boas, pues boas ni modo, boas es alguien que hay que tomar muy en cuenta, porque en boas está un poco el método, ¿no? Anaí hizo una espléndida exposición poco de la vida de las formas, pero que no, no, no se llama así, la vida de las formas es un famoso libro de Henri Fusillon, pero es la idea de que hay una fuerza vegetal en las formas que crece, se desarrolla, se transforma. Entonces, detrás de todo este método comparativo que ponen una cosa detrás de la otra, ya lo vimos también en la ponencia de Renato, cómo Covarrubias ponía una cosa junto a la otra. Y es cómo va el crecimiento y cómo va cambiando la forma, ¿no? Entonces, ese artículo que mencionaba en la presentación de Anaí, habla de que en ese extraordinario libro de Boas, Arte Primitivo, Primitive Art, las cosas están tan bien presentadas que no parece haber digamos un trasfondo de carácter teórico no y este antropólogo severi pues lo trata de desvestir cuál es el problema de boas boas es un antievolucionista furibundo de la misma manera que lo era covarrubias en el águila el jaguar y la serpiente dice todo el tiempo Estoy contra el, el evolucionismo. Pero digamos que se acabaría nuestro trabajo y la academia si no hubiera nuevas interpretaciones y nuevas sugerencias. Y entonces, para, para Severi, él dice y analiza el método de Boas, es una forma tras la otra. Y entonces analiza ese momento en que trunca las formas y nos hace ver. No tenía no tengo la imagen, pero bueno y nos hace ver cómo va transformándose y siendo y va creciendo y el método comparativo tiene un poco que ver con el análisis de las formas y esa cosa que se llama el estilo y que estorba de alguna manera se liga con cómo crecen las formas, cómo cambian las formas, cómo se repiten, cómo se hacen estos estas cosas que permanecen y cómo cambian ¿no? y pues yo creo que lo que más se conoce de Boas es su anti -evolucionismo y cómo peleó este y cómo todo su trabajo está digamos dirigido también a esto que se llamó relativismo cultural y que tanto influyó en la antropología mexicana en Gamio en tantas gentes, ¿no? Ahora Aldona eh, Jonaitis es una gran estudiosa de boas y como estamos hablando del Museo de Historia Natural de Nueva York, no hay que pensar que necesariamente era un lugar idílico, ¿no? Hay, hay muchos problemas en este asunto de las culturas primitivas, ¿no? Bueno, Boas fue mandado a esa expedición del Jesup y pues llegó con muchas cosas y parte de eso está desplegado en el museo. Pero algo pasó entre 1908 y 1932 que lo ha de ver alejado un poco del museo, porque el presidente del museo, un distinguido paleontólogo, era un firme creyente en la eugenesia. Esa pseudociencia que implica que la raza humana puede ser mejor por medio de la reproducción selectiva. Si Primitive Art fue una declaración contra el, eh, contra el racismo, podemos entender en parte eh, que también estaba peleando dentro de su medio intelectual. Digamos que en Columbia University, bienvenido, y en las universidades también, pero. El museo es un lugar que es para gente académica, pero es para el gran público. Y eso es interesante. Es una pequeña vinculación entre el museo del que estamos hablando, la, la, el trabajo de Boas en el museo, muy fuerte, tanto que llamó a Bertolt Laufer para que se fuera a China y trajera los objetos, pero tuvo ese, ese momento de. en que eh, se alejó. Bueno, hay, hay documentos que prueban, las chicas saben, que Boas era leído por Miguel Covarrubias. Hay un documento que no lo pongo porque casi no se puede ver, eh, donde él hace una serie de anotaciones. Y donde no está de acuerdo con Boas, dicen la idea… Eh, que tú también lo trajiste, Anaí, de lo decorativo. Es curioso cómo decorativo y ornamentación se utilizaba interdependientemente. Y claro, la cosa de la decoración era algo que interesaba enormemente a Covarrubias, porque era buenísimo dibujante y era un lugar donde él encontraba afinidades con las piezas y eh, digamos una sensualidad de la forma que le, que le gustaba. Bueno, eh, el interés de, de analizar digamos la decoración también nos lleva a Semper porque Semper, Semper habla del asunto de la, la decoración como una continua referencia y la idea se va generando una idea de que la ornamentación por ser dinámica es como una metáfora ¿no? está sujeta a constante transformación al impacto de las fuerzas naturales y es una especie de fuerza vital que se desarrolla al interior de un elemento arquitectónico y que no necesariamente está relacionada con un esquema estructural a priori bueno, y también está muy fuerte la revisión hoy de la ornamentación y hay gente que piensa que es un lugar de transferencia cultural por esto de la movilidad, ¿no? que es como una forma, un prototipo donde se da la fluidez y el movimiento y la identidad cultural como el encuentro con lo otro. En fin, son ideas sobre lo que puede ser la ornamentación. Bueno, el trabajo este es muy largo, no lo voy a leer todo, porque pues ni modo no nos podíamos escapar de medio Shapiro y de Riegel, este, de Riegel sobre todo, porque ahí están las preguntas sobre el estilo, ¿no? y ahí también está la idea de esta transformación que tiene que ver un poco con la vida de las formas. Pero después de haber encontrado el, pues, el material de la exposición, aunque fuera una foto que, que no era muy buena, en un segundo momento volví al museo. Y me encontré con una imagen que me pareció a mí muy significativa, que fue diseñada por Karl Schuster. Era una figura, es una figura relevante cada vez más, por sus repertorios infinitos de diseño y formas para sustentar la noción de patrones de contacto, que fue presentada en la exposición. No sé, no sé de qué tamaño era esto, ha de haber sido grande. Y no sé si pueden leer, pero abajito dice, esto fue hecho por Carl Schuster. ¿no? Entonces es un mapa donde presenta eh, en distintas partes del mundo cómo eh, se repiten los motivos. Ahora vamos a precisar más y ustedes van a poder ver mejor los nombres y las, y las imágenes. El mapa me sugirió que el sistema comparativo de Covarrubias y de Eichholm se asentaba en diversas fuentes e hipótesis, pero que había aristas, quizás no suficientemente explicitadas, que ofrecían un reto para la investigación. Schuster, en realidad, nunca publicó un gran libro. Fue rechazado por las editoriales, pero en los años 80, otro antropólogo que se llama. Um, Edmund Carpenter eh, se dio a la tarea de recoger los dibujos y los comentarios de Schuster y reunió 12 volúmenes, una enorme cantidad de sus dibujos y textos bajo el título Social Symbolism in Ancient and Tribal Art, pero luego sacó uno chiquito que se llama Patrones de Contacto. Bueno, nada más quería mostrar que este mapa viene de una tradición antigua, como hoy se habló eh, de García Cubas, pues no sé, cuando vi esta imagen dije, me recuerda algo. Y este es un mapa mexicano del siglo XIX, donde, bueno, se plantea la República Mexicana con todas las imágenes alrededor. Y me decía Fausto Ramírez, que sabe mucho de esto que la tradición viene desde el renacimiento. Bueno, ya desde el rostro pueden ver que es un hombre infinitamente sensible. Aquí es muy joven, tiene, no sé, unos 30 años, en sus numerosos viajes a China se había concentrado en el estudio de los diseños textiles y la comparación entre objetos de distinta procedencia. Al complicarse la situación política en China, como se habló esta mañana, se dirigió a Austria para realizar un doctorado en la, Re en la Universidad de Viena bajo la dirección de un personaje tremendamente controversial que se llamó Josef Strzigowski. Muy controversial. Porque sacó un libro en 1901 que se llamaba Oriente o Roma, donde decía que todo el arte clásico viene en realidad del Medio Oriente. O sea, era un tipo extravagante y además era simpatizante nazi. Así que realmente Schuster se metió ahí en una cosa extraña. Pero era un académico interesante, fuerte, y entonces ahí hizo su tesis, porque se llevó toda su colección de textiles chinos y terminó una tesis sobre los bordados de los campesinos chinos. ¿Cuál era la, la metodología? Un amplio repertorio de símbolos antiguos y compararlos con motivos similares generados en otras partes del mundo con el fin de obtener suficiente evidencia de las migraciones entre los diferentes pueblos. A Schuster le interesa el arte popular, porque él sentía que esos contactos era la forma del método comparativo fundamentado en el simbolismo tradicional. El arte popular era un lenguaje que podía comunicar las creencias de los pueblos antiguos y se dedicó a buscar y encontrar los patrones subyacentes que establecían relaciones entre formas aparentemente disímbolas y cruzadas. Como muchos, y como Pete Rivers, este, no, la idea era que la cronología no importa, las fronteras tampoco importan, lo que importa es la relación entre las formas. Entonces, es interesante que vamos a excavar mediados del siglo XIX, está ahí presente todo el tiempo, en diversos artículos publicados en Vida, Llamaba la atención sobre tipologías de diseño que se presentaban en ambos hemisferios por medio de explicar las formas de su distribución. Y el asunto fundamental, y eso es muy interesante, era encontrar el patrón organizativo subyacente. No se trata de coleccionar cosas, se trata de coleccionar cosas para algo. Y él quería encontrar, así como habló Anaí, de la de la planta perfecta, veguete, y de esa idea de lo único universal, esa idea de estructura es lo que a él le importaba y qué de qué dependía eso. Ese patrón consistía en entender las nociones o conceptos cosmológicos de los cuales se derivaban la función de la decoración del cuerpo, la vestimenta, las herramientas y la noción de vestir al individuo en su ancestralidad tribal, representado por las diferentes formas de los cuerpos, ya sea unidos para mostrar su parentesco o haciendo uso, esto es muy importante, de la verticalidad, juntando el brazo con la pierna, y eso tenía que ver con la complejidad formal. A base de trazos, hay veces entendido como formas decorativas bueno esto es largo y ya, ya me pasé el tiempo cuanto una hora no sé pero ya voy a acabar schuster cuando no estaba en algún lugar lejano estudiaba y escribía en la biblioteca pública de nueva york y en el museo de historia natural donde se le había facilitado un escritorito este en el museo y de vez en cuando mostraban sus exposiciones para demostrar justamente la presencia de símbolos compartidos por culturas separadas en términos geográficos. La imagen que tuve la oportunidad de rescatar, ¿verdad? perteneciente a Carl Schuster, como dice en el marco negro de su panel, donde va acomodando por medio del dibujo de objetos, los motivos con los cuales puede encontrar semejanzas entre otras culturas y entre eh, uno de los motivos es uno principal analizado por Cuba Rubias es la posición abierta y la evidencia de discos entre los codos y las rodillas es lo que está arriba está la mala esa es bueno aquí el problema es el tema de de cómo se traslada la imagen, ¿no? es decir, aquí viene algo que hay que prestar mucha atención, según yo. porque cuando se hablaba hoy de cómo Covarrubias trasladaba a bondensteinen a su cuerpo, a los cuerpos, no. Eh, hay que ver lo que se llama la memoria individual, como cada quien. Traslada estos motivos, ¿no? Hay muchas diferencias ahí. Y bueno, va y sigue, ¿no? Una es de uno y otra es del otro. Ustedes ya, ya, ya se dan cuenta. La de la izquierda, su izquierda es de Covarrubias, la de la derecha es Schuster. Y eh, mencionaba mucho a. Uh, a Schuster, pero su mayor atracción era con Heine Geldern, con el cual trabajaba. Y ya estaba envuelto en argumentos e ideas comparativas. Y como pueden ver, los dibujos, no sé si alcanzan a ver, ahí hay la mano de Covarrubias, trabajaban, digamos que juntos, en, en su aspecto comparativo. El libro de Covarrubias... Bueno, el libro de Covarrubias se fundamenta en los motivos que muestran afinidades, como ya vimos, la, las figuras en cuclillas, la división bilateral del cuerpo, los postes totémicos con series verticales o los motivos mitológicos del antiguo Pacífico, de Melanesia, Polinesia. Y está aceptado que este asunto de la serpiente. El motivo de la serpiente que está en tantas otras culturas, ya se vio este mismo motivo, es eh, quizás una de las comparaciones más exitosas y más eficientes. Pero que también la cuestión ornamental siempre está rodeando su trabajo. Ay, quiere. Si sí, sí hay algo que está mal, ¿eh? No. No quiero ver el mapa. No, no se Ah, no, no Esta es la negra. Sí. Bueno. Entonces, no, no este es el blanco, no, esto es el mapa. Ay, qué horror. No, 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 el mapa, el mapa. ¿No quiere? No, ese, me va, no. Es que no había visto que. bueno. No, no, no. La maldición. Bueno, apague. Este, este, sí. Bueno, ahí están las figuras en cuclillas. También hay otro otro eh, conjunto de figuras y está ahí la idea de los contactos entre diversas culturas. Es que ya quiero acabar y esta cosa no deja. Ver, ya, ya, bueno. Yo creo que este mapa no estoy hablando de que toda la idea salió de Carl Schuster, eso sería, digamos, tan audaz como hablar de acercamientos difusionistas subversivos, no. Estoy hablando de otra genealogía. Mientras que Covarrubia solo está interesado, digamos, yo diría que está más interesado en la comparación formal, yo creo que Carl Schuster está más interesado en descubrir esa cosa que él llama, esa estructura subyacente en estos dibujos, y donde él va explicando qué es lo que él está buscando. Está buscando un universalismo a través de ellos. Bueno, ya dije cuál fue el detonador de este trabajo. Que fui a investigar este párrafo este porque está sentada, es decir, esto del difusionismo y el desprecio al difusionismo a lo mejor no es tan radical como yo lo he percibido, ¿no?, pero me parece que no da lugar porque está sentado en una compleja y densa tradición científica de exploradores y de pensadores, pero también es consciente, sobre todo Cubarrubias lo dice todo el tiempo que las ideas cambian y presenta su trabajo con cierto tono hipotético. Este es un tema que está siendo revisado de nuevo y forma una extensa cadena de pensamiento, quizás llena de hipótesis no comprobadas, pero con la conciencia de que el conocimiento es un producto de su tiempo y al igual que una planta metáfora distinguida por los que creen en la vida de las formas, va cambiando y desarrollándose y produciendo nuevas formas, por lo cual es necesario rescatar el contexto epistemológico, social y político de la época. No es casual que hoy Covarrubias y los contactos entre la diversidad cultural reciba renovada atención. A pesar de todo lo que ha pasado recientemente y lo que se viene, hay un considerable sector de la humanidad que desea romper fronteras y fortalecer la noción de un mundo intercomunicado. Muchas gracias. Bueno. Creo que no hay tiempo para preguntas. ¿Qué dice la madre? No, no. Muy bien, gracias, Gita. Esta cantidad de nuevos nombres y nuevos problemas te están comprometiendo a un coloquio cuarubias número dos. Sí. Este, preguntas, por favor, comentarios. ¿Qué te parece el segundo, ¿Mm? un segundo, Covarrubias? Un segundo, Covarrubias. Muchas gracias por esta exposición tan extraordinaria. Sobre todo a un hombre que difundió, luchó. Por transparentar la cultura prehispánica a nivel nacional e internacional. Mi formación es economista y me interesó mucho el seminario porque conozco la sala Covarrubias y dije, voy a ver qué imagen tan importante puedo aprender, <laughs> escuchar. Y me quedo. Asombrado de ver la influencia de este extraordinario hombre por hacer acercamiento de la cultura. La presencia en Nueva York, su presencia en la reunión de Americanistas y también su visión al Pacífico y a otro mundo, creo que. Todos los trabajos que aquí se han presentado fortalecen para que siga investigando, trabajando y difundiendo de este gran personaje en la cultura nacional e internacional. Yo quiero preguntarle, aparte de esta sala extraordinaria, Cobarrubias, ¿habrá algún monumento, algo dentro de la universidad, o en algún área donde pudiera representarte a este personaje. Muchas gracias. ¿Usted dice que si lo podemos presentar o hacerlo.? No, si existiera ya alguna obra eh, que se pueda observar, un estado un busto, un monumento. Y la otra pregunta también, espero no ser muy ingenuo en, en esto, pero es mi interés intelectual en. Conocer. El símbolo o el icono del Instituto de Investigaciones Estéticas sí. no tiene algo que ver en esta serie de informaciones porque vi muchas imágenes al respecto. ¿Ahí no habrá alguna influencia? No, está mal que lo diga, pero en el tiempo que, que dirigí este instituto me pareció que necesitábamos. Un, un logo y se lo pedía Vicente Rojo <laughs> pero sí es de un buen artista <laughs> en eso tiene usted razón muchas gracias maestra gracias a usted Rita thank you for a very overwhelming como alguien que trabajó en el Museo de Historia Natural College, y cuando estaba um, realmente por recibirme, <coughs> <que> <coughs> no había escuchado acerca de uh, Covarrubias y la exhibición de 1949, y fue so un poco antes uh, de eso. Uh, Así es de que estaba muy interesada en saber and, uh, si habías ido uh, a uh, los archivos y habías buscado. Supuse que el Congreso de las oh, Américas estuvo en conjunto correct. con That esa exhibición. Sí, of, uh, es correcto. Echo, esa es la idea de Gordon Echo, que era curador. Curator, y yes. creo que de arte uh, precolombino. Uh, y era antropólogo. Y realmente él conocía bastante acerca de esta cuestión de China, Pacífico y Mesoamérica. De hecho, yo consulté, you know, bunch bueno, of a muchas personas under him. que es, se condujeron bajo el, um, he a él. Él llevó a cabo un seminario al respecto. Me. me dieron las ponencias, papers, pero además de las ponencias, thing, hasta arriba había un pequeño... Recorte de la prensa funded, que decían: founded, se encontraron um, nuevos huesos the, 70s, y esto era de los 70, mostraba la antigüedad del hombre en, en América. Like y ese fue como un epitafio que cerró And todo. The is, y la pregunta es: yo todavía me pregunto si se trataba de huesos o algo else. más. I think you have opened up a very Creo que usted rich area abrió un área muy rica en sus But investigaciones, I really the pero le puedo decir que las mujeres en las divisiones people, antropológicas, saying, well, personas like I I de la tercera edad que estaban diciendo, bueno, estaban like extremadamente a, contentos porque pensaban the, the thing, que... When Estaban viendo todo esto cuando la antigüedad del hombre en América se comprobó. No sé ahora cuántos años. Ahora creo que son so 250.000 o algo así, pero bueno, well, really realmente no contacts, trata contacts, acerca de, de algo complejo well, como podemos ver. Um, algo más. También product uh, uh, un producto de la Universidad de Colombia y el legado. As a Yo realmente And, um, como estudiante right, an vi that, la evolución um, de todo esto y creo que, exactly que esto se debe de poner en un contexto to histórico eh, uh, respecto was a el Boaz era judío y estaba muy preocupado con la evolución y una fuente uh, de civilización. En el cambio del siglo en Estados Unidos, Estados Unidos durante los 20 y los 30, las, las leyes anti-inmigración que decían que las personas venían del sur de Italia, de Irlanda y razas. States. Que Entonces, veían todo esto. Entonces, Boas estaba en esta parte de, de la evolución uh, the, the that y una uh, teoría que quería que se comprobara científicamente. Uh, so sure de tal manera que so you know, estoy repitiendo but, uh, cosas que usted uh, sabe, pero. Later Boaz, uh, eh, fue un boas posterior, Boaz no el boas temprano del cual hablamos. Yeah. I think sí. it, you brought up Yo a creo que usted mencionó puntos me interesantes que me permiten There's decir algo. Existe esta cuestión ideológica en el arte primitivo, la cuestión antirracista uh, uh, y después el día de hoy. La gente, los buenos antropólogos están tratando and de ver su trabajo. Y esto quiere decir que su relación a la ciencia science. y a la ciencia biológica, la biología de la and imagen. Y esta es una forma at, interesante at, and, uh, de verlo. Uh, Anaí well. Y Anaí y lo, lo dijo muy bien. Así uh, es de uh, que uh, yo creo que es interesante ver. Nude. In que todo esto like, tenía so como una parte visual. To that, so. Usted se dedica oh, yeah. a eso Thank de tal manera que gracias por sus comentarios. Estoy, ¿puedo, una uh, preguntita. Este, antes del uh, decreto, el decreto de antidifusionismo anti en México y la construcción de la identidad que en aquellas fechas. Bueno, no en este, eh, en los círculos de sus colaboradores intelectuales, qué tan conocido era todo esto, este tejido de ideas que acabas de exponer. No solo un sí, un no, pero había conocimiento realmente de esta gente que trabajaba en el mismo sentido en Nueva York o este, en otras partes. De bueno, Europa. Eh, sí, yo, yo creo que... Rubín de la Borbole todos los dices en México. Sí, sí, sí. A ese tema no lo conozco bien. Sé lo que pasó en ese momento en, en Nueva York, pero aquí hay muchos prehispanistas, entonces, no sé, algunos. Sí, pero prehispanistas. Queda oculto, habría que ver, tras hacer trabajo de hemeroteca, ver declaraciones de la época, porque pues sí, es eh, como actualizar el siglo XX, propiamente, ¿no? Tanto el prehispánico en sí. Yo, o sea, yo lo que recuerdo, porque estudié en la facultad, recuerdo que la polémica era muy fuerte, ¿no? Es decir, no, 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 no sabía bien qué estaba pasando, pero era como atacar la cosa de... Del Difficial. origen, pero el origen de forma diferente, ¿no? Este bueno, sí, el difusionismo es una idea antinacionalista por excelencia, digo, es, es, es parte del asunto. También puede ser que uno lo pueda tomar como, y creo que ese es el problema, tomarlo como algo que se impone sobre otra cultura. Este, está la noción colonial del difusionismo, y está la noción del contacto entre culturas, ¿no? Y que creo que se tomó de... Pero yo no conozco, francamente, creo que ahora vamos a tener que entrar en eso, porque Covarrubias sí sabía lo que estaba haciendo cuando hizo eso en el campo de lo prehispánico, ¿no? Es decir, cuál era la... Tú sí sabes. No. Dale, dale el micrófono. Dale el micrófono. ¿Qué hago? Sabemos mucho la, la relación, digamos, de Covarrubias con Caso y con los arqueólogos, digamos, más importantes del momento, pero ahora que te escucho en la plática, me parece muy sorprendente el, los nexos con Ecom, ¿no? Un arqueólogo muy importante, digamos, quien fundó muchas estratigrafías en la Huasteca, en Occidente. Y pues, esa es una virtud, digamos, pienso yo, de, de Covarrubias, que él todo el tiempo estuvo en constante comunicación con los arqueólogos eh, de su tiempo, ¿no? Y eso, además sí. de la propia intuición y, y la sensibilidad, digamos, como artista, para esta cuestión de la evolución de las formas o de los nexos con las formas, el contexto, digamos, también eh, histórico de su aparición, ¿no? Con su vínculo. Con el dato o los personajes eh, que están investigando arqueología de su tiempo. Y eso, pues sí, marcó muchísimo el trabajo de, de Covarrubias, definitivamente, ¿no? Sí, bueno, y también. Eh, bueno, creo que es importante ver también el contexto del 49 y el contexto de todos los nombres que él le, le enumera, ¿no? Y todos, la mayoría, son refugiados políticos, ¿no? Este Leonard Adam, que escribe Primitive Art, y que es un libro muy bueno, y que Daniel aquí Garza lo ha citado, pues nada, se tuvo que ir a Australia. Y, este, y en fin, esta, esta cosa del difusionismo también tiene que ver con un momento específico, es decir siempre existe, pero se marca y se pone más fuerte en un determinado momento de resurgimiento quizás del separatismo, del racismo, del aislacionismo, eso sí hay que, hay que tomarlo en cuenta también, yo creo, que el, el momento del 49. Sí, 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 tú. tú. Me gustó mucho su ponencia y bueno, nada más que, como… Voy a retomar también lo que ayer discutimos un poco. ¿Sí se escucha? Que la, digo, el antidifusionismo también puede ser muy problemático. O sea, no siempre es el difusionismo lo que... O sea, siempre nos hemos acostumbrado que el difusionismo es malo y el voz mm. pues es bueno porque el particularismo es, es, más, es mejor, así menos racista, pero eso no es cierto porque el particularismo, particularismo también puede ser muy racista porque se niega la capacidad de la gente de moverse y de... O sea, por ejemplo, es ridículo en, entre los americanistas que no se conecta Sudamérica Mesoamérica Norteamérica, ¿no? Es, para mucha gente es todo, todavía o sea, muy prohibido de imaginarse de que tengan que ver, ¿no? Los de Norteamérica, Mesoamérica, Sudamérica. O sea, y eso es ridículo, ¿no? Y en Estados Unidos es todavía muy fuerte esa, esa, esa tradición de, ¿no? Que especialistas en mesoamérica entonces no sabes nada de sudamérica, ¿no? O Así sea, esa, esa sobrespecialización también ha sido muy problemática en estudios mesoamericanos, ¿no? Que, que la gente nada más sabe de mesoamérica, porque porque no tiene nada que ver con lo demás. O sea, esa esa es la consecuencia del antidifusionismo, ¿no? Y um, y uh, yo creo que es es muy muy importante que se saque lo interesante del difusionismo sin uh, repetir todos los problemas que, te, que ha tenido, obviamente, ¿no? Que ha sido también muy. O sea, ha tenido muchos. O sea, por algo se ha criticado el difusionismo, ¿no? Y, uh, pero es, se puede rescatar los, realmente los aspectos valiosos, que me parece muy bueno, ¿no? A lo mejor lo deberías llamar diferente, porque. Se van Ese a es el a tema. Tener los focos de los. donde la gente que. Ay, es bueno, form... está mejor lo que hace Schuster, Schuster, patrones de contacto, que es un poco lo que aparece. En vondemsteinem ¿no? Ese patrón de contacto a través de la forma y, y sí, bueno. Y entonces lo, el problema de Cuba rubias, es como yo pienso que ha de haber sido Juan sin miedo, bueno, estoy un difusionista subversivo y no sé qué tanto, pero también satanizar un concepto es complicado. Bueno, Grushinsky para la época colonial. Lo llamo globalización de antemano. Sí. Bueno, pues sí, Miriam. Quisiera comparar también cómo estaba la arqueología en el tiempo de Covarrubias, en los 40, 50, entre otros aparece el arte olmeca. Se conocía objetos, pero es el, el gran descubrimiento del arte olmeca y dónde ponerlo, ¿no es cierto? Entonces, hay un diálogo entre los arqueólogos y gentes como Covarrubias, como artistas, Piñachán, trabajando con Covarrubias, ahora no se ve ese diálogo. porque… Siempre y eso empieza, empieza a, a pasar, pero todavía en la arqueología mexicana tiene mucho un problema que hacer con el arte. Si tú ves la carrera de arqueología que acaba de crear la UNAM, donde hay nada sobre la imagen, es, están, es, es una cosa que va a ir pasando. Pero es muy fuerte. ¿Cómo puedes formar gente en arqueología que no, y en una facultad de ciencias sociales? Que no tengan ninguna clase sobre arte, sobre la imagen en general. Esa es como una enfermedad que espero que se pase, pero no existía en tiempo de covarrubias. Que, que cuando encuentran este Tlatilco, este, trabajan juntos, todos, para entender. Porque también es el descubrimiento de Tlatilco, el arte de Tlatilco. Que, que, uh, uh, que atrae eh, los artistas mexicanos, pero temen los arqueólogos y ese se ha roto ese diálogo. También la arqueología mexicana está acabando un periodo en que la arqueología, curiosamente, es antihistórica, um, el difusionismo, las migraciones, son accidentes de la historia en la manera de construir el discurso arqueológico en México. No sé si me puedo expresar, pero les, como le tengo mucho coraje al asunto, pero una vez, cuando yo le quería explicar a un colega que trabaja en el centro de México y le digo que su historia en el norte de evolución, ¿no?, de, de la aldea al estado de la Zaragoza, no funciona en el norte, entonces me vio con desprecio, me dijo, pero esos son accidentes de la historia. <laughs> De la idea de que puede haber accidente a la historia versus arqueología y que no tenemos nada que hacer con el arte porque somos científicos, es una enfermedad de la arqueología que no le tocó a Covarrubias y que espero que ya se está curando la arqueología mexicana. Pero esa es como una, unas ambiciones cientificistas que han cerrado puertas a la arqueología mexicana. Sí, yo Yo recuerdo que tú siempre has marcado ese punto, ¿no? El tema de... Del, de la entrada de la historia del arte en la arqueología, y Giusezza y, y también siempre me hablaba de Covarrubias como algo muy importante por el tema de la sensibilidad, que eso no, no había, ¿no? Sí, siempre recuerdo esas cosas. Bueno, es necesario que cerremos. Si alguien tiene un tema que quiera discutir, que pase al frente, es el momento. Es como la ceremonia del matrimonio, sino que cae para siempre. ¿Tú sí? Ven. Sí. Espera. Gracias. Perdón. Nada más es que este difusionismo también me recuerda, pues, al americanismo justo antes de que Estados Unidos entre a la guerra. En donde tratan de hacer esta idea de la América unida y se usan estos argumentos de que hay formas similares entre los indígenas de Norteamérica, Mesoamérica y sí, Sudamérica claro. para decir todos somos, eh, todos somos hermanos. Somos hermanos, pero en América, ¿no? O sea, no, ahora en esta, en esta vez excluyen a Europa y el difusionismo toma este sesgo ideológico político porque incluso lo dicen. Este, ya en un medio más político y, este, y se usa para hablar de la unidad americana, ¿no? Sí, bien? bueno, lo del panamericanismo, pues sí es, es muy evidente y pues aquí no hay tiempo de hablar de todas las relaciones de Rockefeller con, con Cuba Rubias, de por qué era muy importante hacer veinte siglos, en fin, todas esas cosas, por supuesto, ¿no? Entonces siempre hay que, yo creo que es muy importante desmontar a través del de momento ideológico. Por ejemplo, aquí tuvimos una extraordinaria ponencia sobre el paraíso inventado, casi, no como paraíso perdido, paraíso recobrado, sino paraíso inventado, ¿no? Y, y es muy interesante saber cómo la balinización contribuyó. Al libro de Covarrubias, y eso explica una parte del proceso. Pero yo me preguntaba, eh, y creo que tenemos que saber esas cosas, pero cuando repite el modelo en Tehuantepec, entonces hay que desmontar eso también, porque esa es otra idea del paraíso también. Bueno, y eso tiene que ver con una ideología nacional mexicana. Tehuantepec es, supongo, que el último reducto independiente, puro, etcétera, ¿no? Entonces, me refiero a eso porque tú hablas siempre del contexto político, ¿no? Y entonces hay que ver las dos, los dos aspectos, ¿no? Bueno, bueno cerramos. cerramos porque todos estamos muertos, porque hemos trabajado y oído mucho y porque hemos estado aquí Muchísimas gracias a todos por venir y por participar. Para quienes vamos a seguir con este asunto de Covarrubias, esto ha sido realmente fantástico. Volumen 2. Y la persona que va a cerrar es María Elena Rico Covarrubias, sobrina de Miguel Covarrubias. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Pues es medio oficial, pero también muy personal. Estimados doctor, ¿se escucha bien? No, quiero oírte más. Ahí está. A ver. Estimados doctor Renato González Mello, director del Instituto de Investigaciones Estéticas y doctora Rita Eder, coordinadora del coloquio Miguel Covarrubias, Encuentros entre Antropología, Geografía y Arte. Honorables participantes que han aportado su gran conocimiento y especial interés en las diferentes facetas de Covarrubias, sobre todo a Anaí Luna y a Mónica Ramírez, que han viajado por muchos lugares investigando la vida y obra. De Miguel Covarrubias. Agradezco que me hayan escogido para decir unas palabras en la clausura. Para mí es un honor compartir con ustedes, académicos, historiadores, geógrafos, antropólogos, dedicados a la investigación de Covarrubias. Es un honor que no merezco. Yo solamente vi los toros desde la barrera, pero eso sí, en barrera de primera fila por tener el privilegio de ser su sobrina. En mi adolescencia tuve la fortuna de conocerlo. Lo recuerdo en el departamento de atrás de mi casa, en la calle de Zamora 36, en la Colonia Condesa, donde pasó los últimos años de su vida, siempre sonriendo y tranquilo, a veces leyendo, otras escribiendo o dibujando. Lo recuerdo vestido con una pijama azul marino, trabajando día y noche. Su departamento olía a pintura del óleo que estaba terminando. Era una joven mexicana muy emperifollada, sentada en la puerta de una vecindad. Esta fue su última obra. Es la misma mujer que aparece en la... En, en la pintura que estaba en el Hotel Ritz de una, una tarde de domingo en Xochimilco, si la recuerdan, que es la mujer que ve la trajinera, y aquí es la misma, vestida, nada más que sentada, como esperando a alguien ahí en la puerta de su casa. Yo sabía que mi tío Miguel debía ser una persona muy importante, porque lo visitaban personajes que, según mi mamá, eran muy famosos porque a mí solamente realmente me parecían raros y extravagantes. Entre ellos, Diego Rivera, que cruzaba el jardín gritando, le tío que le abriera la puerta. Seguido llegaba un señor muy feo, con el pelo alborotado, y era Ernesto García Cabral, por algo le apodaban el Chango Cabral. Había otro de sus amigos que me impresionaba mucho. Era un hombre mayor que había perdido la pierna derecha y caminaba muy lento con la ayuda de muletas. Ese señor se llamaba Gerardo Murillo y le decían el doctor Atle. Mi mamá me contó que vivía en una cabaña en las faldas del Paricutín, pero yo me lo imaginaba metido en una casita hasta arriba del volcán viendo la lava. Ahora reflexiono y pienso lo maravilloso que hubiera sido haberlo conocido ya mayor. Y no cuando era una adolescente ignorante. Me hubiera gustado sentarme con él en la terraza de su departamento para que me hablara de Bali, su isla paradisiaca que tanto lo había impresionado. Me hubiera gustado que me platicara de su colección de figuras olmecas y de Mezcala que tenía por toda la sala y el comedor. Que me dijera de dónde había traído tantas cosas tan extrañas que allí había como unos largos bastones con máscaras talladas y penachos de cabello natural que guardaba detrás de su habitación en una puerta detrás y que a mí realmente me asustaban. Cómo me hubiera gustado que además de ser mi tío, Miguel Covarrubias hubiese sido mi maestro. Sin embargo, si no aprendí con él en vida, no he dejado de aprender con él después de su muerte. A través de sus importantes investigaciones en antropología y arqueología, de sus viajes a lejanos países y culturas desconocidas que dejó plasmadas en sus murales y dibujos de sus libros, yo he conocido cada vez más a Miguel Covarrubias. No deja de sorprenderme. Es mi escuela y sigo tomando lecciones día a día. Ahora, en estos últimos dos días, he tenido la suerte de estar aquí con ustedes que han aportado el conocimiento de sus investigaciones para mi mayor aprendizaje. Solo me queda decirles muchas gracias. Gracias también a Víctor Hugo, Adriana, a Claude, a las dos traductoras que tenemos allá atrás y a todo el equipo del instituto, a Magdalena, por su apoyo para la realización de esto. Gracias.